¿Qué hay en la bodega de atrás? Es un secreto. Toma, creo que te va a gustar. ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡Tengo que estar soñando! ¡Au! ¡Ey! ¡Super chica! ¡Te ayudo! ¡Sí, ven! Pa, ¿qué hace una réplica del módulo lunar del Apolo 11 acá? Ya te dije que tu abuelo estaba loco por las cosas del espacio. ¡Loco no! ¡Era un genio! ¡Mira! Le faltan algunos detalles, pero es el mismo. Mírale las patas del módulo lunar del Apolo 11. Ese material fue hecho en Canadá, pero la NASA lo recubrió con uno hecho en los Estados Unidos. ¿Sabes para qué? No sé, para que se viera más raro todavía. No, para protegerlo, pero también para que lo primero que tocara la luna no fuera canadiense. Estoy seguro que esa no se la sabía tu abuelo. Papi, tú jugabas aquí de pequeño. Ay, mi amor, la verdad. Jamás estuve tan cerca. ¿Por qué? Tu abuela no me dejaba estar acá. ¿Puedo entrar? Pues si descubres cómo, ¿por qué? Yo no sé. Ven, ven. Espera, ven, ven. Está muy dura. Lo siento, Emma. Eso no abre. No, no, ya sé cómo. Emma. Dime. ¿Me puedes decir qué estás buscando? Quizás yo pueda ayudarte. Gaseosa, ¿tienes? No, pierdes el tiempo. Yo nunca compro esas cosas. Y algo se me tiene que ocurrir. Pa, ¿tú por qué guardas tantas cosas vacías? Pa. Emma, mira. Muchas gracias. Emma, ¿y eso sí sirve? Claro, yo leí en un libro que la gaseosa sirve para aflojar los tornillos. Tal vez acá no sirva. Uh-huh. Hay que esperar un momentico. Bueno, mira, yo me tengo que ir para la huerta. Cualquier cosa me gritas, ¿sí? Sí, señor. ¿Y eso qué es? Emma te explica. Emma, ¿qué es esto? Aquí se almacenan las piedras lunares. ¿Y aluní qué? ¿Qué es eso? Es cuando uno aterriza en la luna. Ah, ¿y qué es este juguete tan raro? Es la réplica del primer módulo lunar, lo primero que tocó la luna. Mi papá dice que eso es mentira, que el hombre nunca ha ido a la luna. Ay, eso dicen muchos. Mira. Mira. Si estuviera en la luna, la bandera estaría flotando hacia arriba, y no así. No flota hacia arriba por este palo que está acá, y además está amarrado. Pues si mi papá lo dice es por algo. Estoy segura que acá deben de haber más pruebas de que sí fuimos. Mira, el módulo lunar, el primer hombre que fue a la luna, el cohete despegando. ¡Oh! ¡Mira esta!
Todo esto fue hecho en un estudio de cine. O por lo menos eso dice mi papá. ¿Y quién le enseñó a tu papá? Mi abuelo. Creo que él y tu abuelo no se querían. Mantenían peleando por eso de la luna. Pues lo que tu abuelo no sabía era que los astronautas dejaron unos espejos en la luna para reflejar un láser. Si nunca hubiéramos ido, eso no estaría allá. Pues yo no he visto ningunos espejos. Ay, eso solo se ve con un telescopio profesional. Cuando quieras te muestro. ¡Mira! ¿Qué? No abre. Yo no veo llaves por ningún lado. En algún lado debe estar. Ay, no puedo. Aquí deben de estar las pruebas de que el hombre no iba a la luna. Lo sé, Astarco. Eso debe estar repleto de pruebas de que sí fuimos. Y de que tengo la razón. Emma, ¿estás ahí? Sí, ven, pasa, te muestro el experimento que estoy haciendo con el celular. No, yo no quiero entrar. Vamos a jugar afuera. Es que desde que descubriste esta cosa, te la pasas todo el tiempo ahí metida. Ven, yo termino de hacer el experimento con el radio y salimos, ¿sí? Ay, todos los días me dice lo mismo. Ay, qué pereza. Buenas, Brian. No me vaya a regañar por meterme, que yo ya me voy. No te preocupes. Puedes entrar aquí cuando quieras. ¿En serio? Sí. Pues es que la vez pasada que yo me metí, usted me dijo que me iba a sacar de una patada. Perdón, sí, disculpa. Eso no estuvo bien lo que vi. Más bien, dime dónde está Emma. Está metida en esa olla vieja. Parece que viviera allá. Ay. Pensé que le ibas a convencer de que saliera de ahí. No la convence nadie. Eso tiene que cambiar. ¿Para dónde vas? Para el Eagle. Quiero ir a comer allá. Siéntate. Dime una cosa. ¿De qué color era la camisa que tenía ayer? No sé, tal vez azul. ¿Y la que tengo hoy? Tampoco sé. Mira, por andar metida en ese módulo, ni siquiera te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Papá, pero no estoy haciendo nada más. Hace días que no comemos juntos. Y después de que termine, ¿puedo ir al Eagle? No. Estoy haciendo un experimento que se trata de mejorar la señal de celular. Me lo enseñas después. Ahora comamos. No te lo vas a creer, mi abuelo era un genio. Hizo la réplica del módulo lunar.
Yo creo que hasta si le colocamos combustible, puede volar. Ni se te ocurra. Pásame a tu mamá. Hola, Elena. No te preocupes, yo no soy tan loco como para dejar que Emma entre gasolina aquí a la bodega. Es un módulo lunar, no necesita gasolina. ¿Y tú? ¿Por qué no nos dijiste que en tu bodega había una reproducción del módulo lunar? Mira, Elena, la verdad esa vaina a mí solamente me trae malos recuerdos. Mi papá vendió casi toda la finca por armar eso. Perdió a mi mamá. Bueno, pero puede que a partir de ahora... con Emma signifique algo distinto. ¿No crees? Pásame a Emma, por favor. Sí, claro. ¡Mami! Hola, amor. ¿Sí te has podido acercar a tu papá? No mucho. Todavía sigue muy seriezote y casi no habla. Bueno, ¿y han visitado toda la finca? No. ¿Y la cañada? Tampoco. He estado jugando en el módulo lunar. Mi amor. Acuérdate cuál es la verdadera razón por la que quisiste ir, ¿eh? Aprovecha a tu papá. Tienes poco tiempo. Sí, señora. Te amo. Mami, te juro que voy a ayudarle a resolver todos sus problemas. Amor. Dime. Gracias por no quejarte con tu mamá. Tranquilo, la comida te quedó muy rica. Estoy seguro que las cosas van a mejorar. Ya sé qué es lo que hace falta. ¿Qué? ¿Felicidad? Mira, el árbol de mandarinas está triste. Las gallinas, las flores, todo está triste. Voy a demostrarte que tengo razón. El paso número uno es preguntar. ¿Pero preguntar qué? ¿A quiénes? ¿Y por qué? Porque es que sinceramente no entiendo nada. A los vecinos. ¿Pero qué? Todos y cada uno de sus secretos. Yo me sé uno de esa vecina. ¿Qué, qué? Acércate. Está esperando bebé y no le ha contado al marido. No, ese tipo de secretos no necesitamos saber. Sobre los cultivos y otras cosas así. Ah, ya. Pues mi abuela siempre me enseñó que hay que hablarle a las plantas, ¿cierto? Pues eso es lo que yo hago. Gracias. Con gusto. Pues miren, yo siempre siembro entre luna creciente y luna nueva. Pues la verdad, niños, yo nunca he hecho groserías en el cultivo. Yo siempre entro al cultivo con el pie izquierdo. Listo, gracias. Con gusto. Gracias. Entro al cultivo sin fijarse con qué pie entro. Dos. Las plantas no tienen cáscara de huevo. Tres, dice malas palabras en la huerta. Ha ha ha.
María. Ven a ayudar. Levantarme. Los gallineros que vimos, ni siquiera los que hay en internet son tan oscuros como el gallinero de mi papá. Tal vez son gallinas murciélago que salen a chupar sangre de niñas de ciudad por la noche. No, te estoy hablando en serio. Yo creo que lo que le hace falta al gallinero de mi papá es luz. ¿Y por qué estás tan segura de eso? Porque el método científico nunca falla. Pero mira, lo que pasa es que las gallinas no ponen huevos porque el gallinero está muy oscuro. Ay, no ponen porque son perezosas, o están enfermas, o sino porque hace años sí ponía huevos. ¿Qué? Yo no fui el de la idea, eso fue el tal método científico ese. Y si tal vez era porque hace unos años los árboles no estaban tan grandes y no generaban tanta sombra. Ay, mi vida, lo que pasa es que esas gallinas están es viejas. Ya solo sirven para pedir comida, no más. ¿Y si reformamos el gallinero? No. Yo ahorita no tengo plata para invertir un solo peso. No nos gastamos ni un peso. Ay, porfa. Bueno, yo me tengo que ir. Pero cuidadito, se les vuela alguna gallina. Creo que aquí podemos encontrar algo para llevar al gallinero. Ay, ¿qué será eso? ¿Qué dice? Porque a veces solo falta un poco de luz para ver un mundo mejor. Y eso tan raro. Ven, sigamos buscando. ¿Qué cayó? Esto nos puede servir, ¿no? Vamos. Brian, ¿funcionó? Dime. Imagínate que a las gallinas les faltaba más luz en el gallinero y hacer más ejercicio. Y llevarlas al cine también. Pues la verdad no lo intenté. Pero no te burles de mí. Perdón, disculpa. Mira. ¿Y esto de dónde lo sacaste? Pecas lo puso. Resolvió el misterio del gallinero. Bueno, solo huevo no comprueba tu experimento. Yo también sé el método científico. Mañana vamos a tener más. Ya vas a ver. Feliz cumpleaños, hijo. ¡Oh! ¡Wow! ¡Brian! ¡Necesito ayuda! Papi, te traje una sorpresa. ¿Qué podría ser? ¡Tarán! Creo que fue un regalo de cumpleaños que nunca te dieron.
Debemos de haber grabado su cara con tu celular. ¿Qué pasa? Toma. ¿De dónde sacaron esto? Del módulo lunar. Creo que te lo iban a dar cuando tenías más o menos mi edad. Sí, sí. El día de mi cumpleaños, mi mamá y yo salimos de acá. No volví a ver a mi papá. Bueno, creo que ahora es para ti. ¿En serio? Ay, gracias, papá. Hola, gallinitas. Ojalá hoy sí hayan puesto huevos. Ah. Dime. No habían huevos. ¿Cómo así? Mira. Estos los usé para el desayuno. Y estos, quiero que los usemos y los pongamos en una incubadora. ¿Pero de quién o qué? Porque nosotros no tenemos. Bueno, gracias a ti, me metí a internet y estuve viendo unos videos donde muestran cómo hacerlo. Quiero que tengamos más gallinas, las gallinas ponen más huevos y hasta los podemos vender. Pero de estos huevos no va a salir ni una sola gallina. ¿Cómo así? ¿Y cómo sabes? Porque ayer fue luna llena y la luna influye mucho en el género de los huevos. ¿Luna llena? Suena bastante loco. Pero si me lo dice un astronauta, yo le creo. Pa, y como los cambios salieron bien en el gallinero, ¿puedo hacer más cambios en la finca? No sé. ¿Por? No. No lo dudes. Claro que sí, mira.